Habla, Señor, que tu siervo escucha. Muéstrame tu voluntad a través de la palabra. Quiero conocerte más para amarte y seguirte. Danos, oh Señor, tu palabra que es verdad. Danos, oh Señor, tu palabra que es amor. Tu palabra creó la tierra, el mar, el cielo y la hierba. Tu palabra creó el amor y lo distes a cada corazón. Alaben a Cristo, que es eterno. Alaben a Cristo, es nuestro Dios. Alabadlo, oh pueblos. Él es glorioso y debe ser alabado. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerza para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente: ¿y tú cuánto debes? Este respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo: toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en su negocio que los que pertenecen a la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. Una bendición muy especial para ustedes, mis queridos amigos, que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, y a todos ustedes también que nos siguen a través de las redes sociales. Que el Dios de la vida, el Todopoderoso, aquel que vino a este mundo a salvarnos, les traiga paz, alegría y bendiciones en este día tan especial. Que iniciamos pues el fin de semana. Hoy recuerden que estamos leyendo al evangelista Lucas, y Lucas nos va mostrando y nos va relatando la vida de Jesús de una manera especial, donde toda su dedicación siempre ha sido la corrección. Recuerden que estamos llamados a ser perfectos, ese es el deseo de Dios. Sean perfectos porque vuestro Padre Celestial es perfecto, sea santo porque vuestro Padre Celestial es santo. Es decir, la perfección, la santidad no es cosa del otro mundo, cosa que usted y yo no podemos alcanzar, no, sino sencillamente es poner en práctica la palabra de Dios. Por eso cuando alguien se acercó y le dijo a Jesús: mira, ahí están tu madre y tus hermanos que quieren hablar contigo, la respuesta de Jesús es: mi madre y mis hermanos son todos los que cumplen la voluntad de Dios, y el que escucha mi palabra y la pone en práctica. Entonces es precisamente lo que Lucas quiere enseñarnos, que Jesús lo que quiere es que la vida se ponga en práctica, su palabra, su mensaje, su reino que vino a implementar en la tierra, lo pongamos en práctica. Y esto es lo que hoy precisamente nos dice. Mira, si estamos llamados para ser perfectos, si estamos llamados para la santidad, sencillamente Él nos dota. A algunos nos da más talentos que a otros, de eso estamos claros, pero a todos nos ha dado. En la medida en que nuestra capacidad pueda, Él nos ha dotado de todas estas cosas para que usted y yo podamos alcanzar la santidad y la perfección. Y hay algo notorio en este mensaje, es que Jesús dice: es que los hombres de este mundo son mucho más hábiles para los negocios que los hijos de la luz. ¿Y quiénes son los hijos de la luz? Pues aquellos que tratamos de hacer las cosas bien.
Nosotros quizás, o por ejemplo, yo puedo decir, para los negocios, a mí me cuesta, siempre he sido una persona muy positiva, pero ante los negocios siempre, oye, como que temo y me voy a meter en deuda y si no puedo pagar y todas estas cosas que quizás a veces lo prenden a uno. Y por eso, fíjese cómo este tipo actuó rapidito, ¿verdad? Organizó todo, por supuesto, de una manera mala vida. Pero el Señor, pero presentó sus cuentas bien, sabiendo que había defraudado. Así son muchos los hombres. Yo creo que hoy en día en nuestra sociedad hay muchísimas personas así, mal administradores. Eso a nivel económico, pero lo podemos llevar a nuestras vidas. También nuestra vida es como eso, como una empresa donde tenemos que cuidarla, donde tenemos que saberla manejar, porque si no sabemos administrar nuestra vida, oye, eso es terrible. Por eso hoy en día hay tantas personas desorganizadas, no hayan qué hacer, muchos se quitan la vida, intentan contra la vida, andan desesperados, desesperadas sencillamente por la mala administración de su vida, sobre todo los chamos. Estoy pensando en la cantidad de jóvenes hoy en día en nuestra sociedad que están mal administrando la vida, vicios, falsas amistades, borracheras, placeres, qué sé yo, mala alimentación, poco duermen, oye, con otras ideales, qué sé yo, una mala administración, ya no quieren casi estudiar, no quieren trabajar y tantas otras cosas que uno dice, oye, qué triste, su juventud no la está sabiendo administrar. Y por eso llega un momento donde, ¿y qué pasó 20, 30 años y con mi vida? Nada, mala administración. Entonces, hoy el mensaje de Dios para cada uno de ustedes y para mí es, ¿cómo estoy administrando mi vida? Sería bueno que te preguntaras. Quiero que esto le quede como un mensaje, como una tarea el día de hoy, es revisar cómo estoy administrando mi vida, en qué estoy gastando mi tiempo, en algo que realmente vale la pena. Porque quizás mis sueños, mis pensamientos, mis anhelos, es en algo o en alguien que no vale la pena. Y simplemente usted quizás sí se está dando a eso o aquello, pero ay, ¿qué recibes a cambio? Nada. Estás perdiendo el tiempo. Es decir, mala administración. Porque mayormente nadie trabaja para perder, si es por eso. Sino sencillamente para ganar. Pues nuestra vida también tiene que ser así. Y la ganancia es la felicidad, es la tranquilidad, es la paz, es la armonía. Por eso hoy que les quede ese mensaje a todos ustedes y a mí. ¿Cómo estoy administrando mi vida? ¿En qué estoy malgastando? ¿Y estoy haciendo como este mal administrador? ¿Llevando una vida mala en cierta manera ante los ojos de Dios? Por eso que el Señor te pueda decir, a usted y a mí, que nos pueda decir fiel administrador y no mal administrador. Por eso que en este día Dios bendiga su mente y su corazón para que seas un fiel administrador de su vida y de todo lo que Dios te ha regalado y te ha permitido y de la gran responsabilidad también que tienes como administrador de las cosas de este mundo. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz fin de semana.